Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kuna y hoy vamos a comenzar con la build de Kafka. Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo, que ahora sí comenzamos con lo que es el video. Ahora, como lo voy a comentar, como siempre lo he hecho, yo actualmente no la tengo desbloqueada, esta es obviamente la cuenta de un amigo. Entonces simplemente les voy a mostrar los datos que él tiene, cómo lo tiene actualmente todo. Velocidades, recarga de energía, veo que está normal, a cierto defecto. Y pues nada, chicos, vamos a comenzar para ver qué se le equipa y cómo está la cuenta de mi amigo, ¿no? Para corregirla o para ver si está todo bien. Y pues bueno, chicos, vamos a comenzar ahora sí. Vamos a irnos por el cono de luz. El que se está equipando actualmente es solo hay que esperar. Pero a continuación voy a mostrarles qué conos también les podría servir a Kafka. Bueno, lógicamente aquí como lo tenía mi compañero, efectivamente el top, para mi opinión, es el cono de Kafka, el que está ahorita en el banner, que solo hay que esperar, porque el daño que inflige el portador aumenta en 24%, y después de cada ataque del portador, su velocidad aumenta en un 4.8%. Eso está bastante padre, la verdad. También puede tener hasta una acumulación de 3. Y ahora, esto es muy importante. Cuando el portador golpea el objetivo, si no está afectado por erosión, después de eso ya va a estar afectado. Y luego dice, cuando el objetivo ahora sí está afectado por la misma erosión, se considera que también está afectado por la electrocución. Y al comienzo de cada turno, el objetivo recibe un daño de rayo con el tiempo equivalente al 60% del ataque del portador durante un turno. O sea, en mi opinión, esta es la más buena actualmente. Me gusta bastante, así que yo se la recomiendo. Si quieren tirar por el cono, claro. Pero realmente, sí, a mí sí me gusta bastante. Bueno, ahora, del segundo lugar, el que me gusta bastante es este Lluvia Incesante. Es el cono que estaba cuando apareció el banner de Silverwolf. Los que lo hayan conseguido o les haya parecido, no sé, por cualquier razón, ese está muy bueno. Ese es el segundo lugar para mí. El acierto de efecto del portador aumenta 24%. Aparte de esto, cuando el portador inflige daño a un enemigo que tenga 3 o más estados negativos, su probabilidad de crítico aumenta en un 12%. O sea, aquí están dos cosas muy buenas. Y después de utilizar el ataque básico. La habilidad definitiva básica, básicamente cualquier ataque. El portador tiene 100% de probabilidad de aplicar código de éter a un objetivo al azar de los golpeados y que no tenga aplicado esto mismo. Y pues dice aquí que el daño que reciben los enemigos con un código de éter aumenta en un 12%. O sea, también sigue estando God, la verdad. Entonces aquí lo dejaría como segunda opción. Ahora la tercera opción está en Nombre del Mundo. Este también está muy muy bueno. Al que le haya parecido, yo la tengo ya. Entonces yo le colocaría está muy muy bueno. Aquí el portador inflige 24% más de daño a los enemigos afectados por estados negativos. Hace muy buen daño. Y dice que cuando el portador usa su habilidad básica, su acierto de efecto en ese ataque aumenta 18% y su ataque en un 24%. Entonces está muy muy god. A mí me gusta mucho. Yo lo dejaría en tercer lugar. Ahora, para la siguiente opción, a mí me gusta mucho la de Calderón. Esta sería la mejor opción, yo creo que de Free to Play. Está muy muy buena. En esta el efecto de ruptura aumenta en un 16%. Y el daño que inflige a los enemigos afectados por electrocución o intemperie aumenta en un 16%. Este efecto también es válido para el daño con el tiempo. Entonces está muy muy god. Aparte tiene un buen diseño de arte. Así que está. Ok, ya, mejor no caigo. Bueno, eso es irrelevante, pero bueno. Ahora, de la otra opción, para mí sería Buenas noches, que ver más bien. En este, por cada estado negativo que tenga el enemigo, el daño infligido por el portador aumenta en un 12%. Ese también está muy muy bueno. Y lo que les comentaba, se puede acumular hasta 3 veces. Y también aplica para el daño con el tiempo. Entonces está muy muy god. Y ya de última opción, si tú empezaste Honkai desde que empezó el juego, debes de tener este cono, Super God, que dice que el acierto de efecto del portador aumenta en un 20%. Obviamente dependiendo de las refinaciones. Y cuando el portador ataca a un enemigo con reducción de defensa, recupera 4 puntos de energía. Eso para mí sería ya pues la última opción. Bueno, aquí también tengo otro cono que pues ya será para mí como la última opción, pero este lo veo un tanto complicado pues por ciertos patrones. Hay que seguir cierto tipo de cosas. Si tienes
Este cono, yo te recomendaría que te pusieras pues otro personaje que haga daño con el tiempo. Yo recomendaría Sampo, entonces, solo por si acaso. Bueno, dice aquí que cuando el portador golpea un objetivo, si este no está afectado por cepo, hay un 70% de probabilidad de afectarlo con cepo. Y ahora, en ese estado, la defensa del objetivo se reduce en un 12% durante un turno. Así que solamente lo dejo a la mano, pero pues yo lo dejaría solo como otra opción extra. Pero de preferencia los otros que les mencioné, ¿ok? Bueno, ya terminamos de hablar de los conos, así que ahora nos iríamos con los rastros. Bueno, ya saben que a mí me gusta irme por la técnica y luego por todo lo demás. Ok, vamos a comenzar por lo que es la técnica y después voy a irme en un cierto orden que yo ya lo hago en mi canal, así que pues no debe haber un problema con eso. Bueno, vamos a empezar por la técnica. Y pues bueno, empezando por la técnica, no hay nada que decir, está bastante god, hace mucho, mucho daño. Miren, dice que a todos los enemigos de un área determinada, o sea, ajá, entra en combate, pero les inflige 50% del ataque de Kafka como daño de rayo a todos los enemigos, para empezar. Luego, cada enemigo tiene una probabilidad base del 100% de ser afectado por electrocución, que es el equivalente a la habilidad definitiva durante 2 turnos. Entonces, aquí ya Kafka de entrada está haciendo bastante daño. Entonces, por mi lado, me encanta mucho. Así que eso sería todo. Y bueno, vamos con el ataque básico, que pues es un ataque de rayo, lo normal. Ok, antes de me voy a ir al talento, solo para hacer una revisión, porque probablemente la ultimate y la habilidad básica tengan relación con esto. Entonces voy a verlo. Y miren, empezamos Super God. Dice: cuando un aliado de Kafka utiliza su ataque básico contra un enemigo, Kafka lanza inmediatamente un ataque adicional que inflige un 81% de su ataque como daño de rayo al objetivo. Y tiene 100% de probabilidad de afectarlo con una electrocución. O sea, esto casi siempre es de ley que lo va a electrocutar. Y dice que es equivalente a la habilidad definitiva durante 2 turnos. O sea, eso está muy, muy bueno. Entonces, Kafka es un muy buen personaje para equipo. Aunque yo lo estoy viendo que a lo mejor va a ser un sub DPS, pero uno muy, muy bueno. Entonces, es así como yo lo estoy categorizando, ¿no? Habrá que ver más cosas, pero por el momento así es como ya lo estoy definiendo. Bueno, vámonos con la habilidad básica. Dice que la habilidad inflige un 160% de su ataque como daño de rayo a un enemigo y un 60% de su ataque como rayo a los adyacentes. O sea, le hace daño a todos. O sea, hace daño en área. Entonces también está muy muy bueno. Y dice, si el objetivo principal está afectado por estados de daño con el tiempo, todos los efectos de daño con el tiempo que tenga producen inmediatamente un 75% de daño original. O sea, hace todavía más. Es la razón por la que yo estoy considerando a lo mejor meter a Sampo en el equipo con lo que venga lo que es Kafka. Pero igual está muy muy bueno, a mí me está convenciendo bastante. La verdad yo no sé por qué pensé que iba a estar algo pocha, pero no, a lo que estoy viendo está muy muy buena. Y bueno, aquí estamos con la ultimate que dice que inflige un 80% del ataque de Kafka como daño de rayo a todos los enemigos, obviamente. Y también tiene una probabilidad del 100%, o sea que de ley, de afectar a electrocución a los enemigos atacados durante 2 turnos, o sea, eso está muy muy bueno y hace que reciban inmediatamente un 100% de daño original de electrocución recibido. Y ahora, los enemigos electrocutados reciben un daño de rayo con el tiempo equivalente a los 190% de ataque Kafka al comienzo de cada turno. O sea, es que esto está muy muy puerco. Habrá que ver ahora las habilidades adicionales. Y bueno, empezamos con la tortura. Dice que al utilizar la definitiva, los enemigos pasan de recibir el daño provocado por el estado de electrocución a recibir daño de todos los estados negativos de daño con el tiempo que tengan en ese momento. Por eso le digo, aquí yo lo único que pienso es, pues, ajá, Sampo. Pero sí. O sea, me está gustando bastante. Ahora, dice, segunda habilidad adicional. Cuando se elimina a un enemigo afectado por electrocución, Kafka recupera puntos de energía adicionales. O sea, esto está muy bueno porque aquí cuando lo esté matando, o sea, va a sacar más rápido de la ultimate. Entonces hay que tener en cuenta también a quién ataquemos. Hay que pensarlo también un poquito de que sean personajes débiles para que generemos esto más rápido también. Puede ser un tipo de estrategia. Y tenemos la última habilidad adicional. Y ahora la última habilidad adicional, lo único que dice es que aumenta el 30% de generar lo que es electrocución. Ya sea con la definitiva, la técnica o con el ataque adicional del talento. Entonces, pues ya no hay nada que hacer. Y pues las tres las recomiendo bastante. Entonces, pues ya quedaría. Creo que son todas. Entonces, pues ya está.
Ok, aquí ya estamos con lo que es los artefactos. Aquí sí, pues mi compañero se equivocó. Entonces, pues ya habría que ver qué otras opciones le vamos a dar. Ya he hecho una investigación exhaustiva, he estado testeando, he estado viendo. Entonces, pues voy a darles, pues digamos, mi información definitiva. Entonces, voy a salirme de aquí para mostrarles qué set se puede equipar muy, muy bien. Aquí de preferencia voy a decirles simplemente por pues, los substats y qué debería ir en cada lugar y pues ya está. Y después voy a irme por los pares, ¿ok? Bueno, primero que nada por los substats, esto lo comento por el casco y por los guantes porque esto siempre es con todo. Aquí yo siento que voy a priorizar lo que es velocidades, ataques, porcentuales sobre todo. Yo sí le hago el visto bueno al ataque plano, entonces pues ataque plano, ataque porcentual, acierto de efecto, muy importante, y efecto de ruptura. Pero este efecto de ruptura yo creo que lo dejaría como al final. Yo siento que lo principal es velocidad y ataque. Entonces recapitulemos, prioridades sería ataque para mí, ataque porcentual, ataque plano, velocidad, acierto de efecto y efecto de ruptura. Así lo dejaría yo en ese orden. Pero pues ya como queda quien lo vea, ¿no? También la velocidad, algo que no he comentado en las builds anteriores, es que la velocidad también va a depender mucho de hasta qué punto lleguemos. Eso lo voy a comentar más adelante. Pero depende también la velocidad en cuanto a lo que lleguemos a juntar. Ahorita me explico mejor. Y ahora he estado viendo que comparaciones de qué es mejor, los críticos, ataques, etcétera. Realmente aquí no es tan importante el crítico. Es bastante complicado de explicarlo, aparte de que no hay tanta información de Kafka todavía. Pero creo que tiene cierta semejanza con lo que es el daño con el tiempo, entre otras cositas. Que digo, sí lo sé, pero no sé cómo explicárselos. Así que solamente lo voy a dejar así. Ustedes confíen, ya obviamente si después ya tengo más información, no sé cómo explicárselos, obviamente en un streaming si me preguntan, yo con gusto se los digo, ¿no? Igual aquí a la gente no le gusta complicarse, entonces vamos a irnos súper rápido. Ok, en cuanto a la armadura, aquí vamos a colocarnos lo que es ataque. Ataque sí es mejor que daño crítico o probabilidad de crítico, está garantizado, se los digo. También tiene que ver con lo que les he comentado, el DPS, que no importa tanto lo que es que hagan daños grandes, sino qué tan rápido eliminan a los enemigos. Y he visto comparaciones de crítico versus ataque. Y con ataque elimina más rápido a los enemigos Kafka, ¿ok? Entonces, ahora en lo que es cuanto a botas, aquí va a diferir si son botas de velocidad o de ataque. Esto tiene que ver más que nada con el ser que tengamos aquí. Por ejemplo, ese tiene para eso los forajidos, aquí él debería tener a una velocidad de 145, que está bastante complicado, por eso yo no lo recomiendo. Entonces, cuando aquí ya Kafka tuviera 145 de velocidad, a lo mejor podría que se aplicara. Pero aquí como ya le falta, tiene que conseguir más velocidad. Pero yo le voy a recomendar otro set que es muchísimo mejor, ¿ok? Y pues de eso depende si es bota de velocidad o de ataque, ¿ok? Eso también aplica para las builds anteriores que he hecho. Recuerden que les dicen, cuando cumple 120 de velocidad o ciento tanto, pues ahí es donde sabes cuánto se ocupa de velocidad si quitamos o ponemos. Ok, y ahora en cuanto al daño de aquí de estas esferas, va a ser daño de rayo. Daño de rayo sí es mejor también que ataque. También estuve viendo y testeando ese tipo de cosas. Entonces, daño de rayo es lo mejor. Y ya lo que es la cuerdita, que creo que ese ya es lo último, esa vendría siendo con ataque. Ya no hay de otra. Bueno, y ahora sí, vamos con los mejores sets que pueden incluirse. Este sí podría funcionar, pero esa es como la última opción, precisamente por la velocidad que te estás pidiendo. Por eso casi nunca la recomiendo. Cuando hubo un streaming que revisé cuentas que tenían a Clara con ese set, también no lo recomendé precisamente por la velocidad que te estás pidiendo, que es una exigencia muy alta. Entonces tendrás que ser muy bueno acomodando las velocidades y stats para que pase eso. Entonces, pues vamos a esa parte. Ahora, para ser definitivos, ya les comenté que pues el God obviamente es banda del trueno crepilante. Este, crepitante. Completito, porque aumenta daño de rayo. Y cuando el portador utiliza la habilidad básica, su ataque aumenta en un 20% durante un turno. O sea, esto se casca pues más God todavía. Entonces, no hay de otra. Por el momento, en la 1.2 no hay discusión sobre eso, ¿okay? Ahora, ¿qué sí pueden hacer si no tienes el set completo? Pues vamos a hablar de pares y pares, ¿ok? La selección de pares que puede ser es
dos de banda del trueno crepitante, o pueden ser dos de ladrón metrólico, pero solamente dos, no el set completo. También puede ser mensajero del espacio hackeado, dos de ese, y dos de pistolera de la espiga silvestre. Esas combinaciones las pueden hacer de dos y dos, pero no completas, ¿ok? Completos únicamente banda de trueno. Ok, ahora sí, vámonos con los artefactos o ornamentos, como quieren llamarle. Ahora les digo, ¿en qué otra parte se equivocó aquí mi compañero? En que la top va a ser esta. Estación sella espacios. ¿Por qué? Porque esta aumenta el ataque del portador en un 12%. Y cuando la velocidad es igual o superior al 120, aumenta un 12 adicional. ¿Por qué siempre utilizamos casi siempre esta con DPS o sub DPS? Porque la velocidad que te pide es de 120. No te exige tanto como la otra que vimos que era 145. Entonces solamente llegar al 120 no es tanto el show. Por lo tanto, pues digamos que al llegar al 120 de velocidad, ya sea con la bota, con substats, te da más espacio para incluirle pues ataque, acierto de efecto, entre otras cosas. Por eso es la razón por la que, por mi opinión, y yo siento que la de todos es por la que escogen esta primero. Entonces, primera opción sería esta. Ahora, como segunda opción, yo recomendaría la de flota de eternos, ya que esta pues aumenta la vida, que no aporta tanto. Pero cuando la velocidad es igual de 120 y el ataque de los aliados aumenta en un 8%, aquí ya pues ya ayuda más al equipo y pues tiene un poquito más de vida para ella. Pero es una opción por eso, porque no le está dando tanto prioridad a Kafka sino al equipo. Pero bueno, ya está mencionando sobre esto, también si otro equipo ya tiene este artefacto equipado, no tiene tanto sentido que ella lo tenga equipado. Entonces pues bueno, eso es algo que también dejo a la mano. Y ahora sí, como última opción, como lo tenía mi compañero, es esta, la de Talla o Talía del Paraíso. Esta pues aumenta el efecto de ruptura en un 16%. Ya les comenté los substats. Que efecto de ruptura sí es necesario, pero es casi como la última substat que necesitamos. No es tan necesaria. Entonces, lo más importante de Kafka es ataque y acierto de efecto. Eso es lo más importante que ocupamos con Kafka. Les digo, la velocidad se las incluí para que lleguen al 120. Pero les digo, en teoría lo más importante es ataque y acierto de efecto. Bueno. Aquí por eso le digo que es última opción, porque te pide que ocupes 145 de velocidad para que el efecto de ruptura aumente en un 20 adicional. Pero le digo, esto es en dado caso de que los otros ornamentos no tengas el set o lo que se pide. Pero la neta creo que eso es muy raro, la verdad. Esto lo veo como una última opción, la verdad no me gusta tanto. Pero yo solamente les doy las opciones por si quieren tenerlo. Pero a mí, para mi opinión, esa es como la última opción, la verdad. Ok, ahora vamos a... ¿Qué es esto? Ok, ya estamos por llegar al último. Vamos a revisar los ídolos por si alguien le quiere meter dinero a Kafka, si vale la pena o no. O pues por algún rerun, si vale la pena en un rerun tirar por ella para algún ídolo o si no. Bueno, vámonos con el ídolo 1, Da Capo. Aquí dice que cuando Kafka hace el ataque adicional, hay un 100% de probabilidad de que el daño con el tiempo que recibe el objetivo aumente en un 30% durante 2 turnos. Esto está pues bueno. Realmente es como que ok, sí está bueno. Lo voy a dejar ahí como 50-50. Ahora vamos con el segundo Eidolon, que es fortisísimo. Ahora, esta ayuda mucho a los personajes que hacen daño con el tiempo. Aquí Kafka se hace más presente para ayudar a ese tipo de personajes. Entonces, al tenerla a E2, solo para que la tengan en cuenta, aquí tal vez Sampo puede que ayude bastante. Ya después voy a hablar de los equipos, pero bueno. Aquí en este caso, pues aumenta el daño con el tiempo de los aliados. Entonces está bastante bien. Si tú planeas tener a Kafka para alguien para ayudar a tus equipos, te sirve. Ok, vamos con Capricio. Sube de nivel nomás, Capricio. Y ahora este está como que. Ok, está como que X. Dice que cuando reciben electrocución por Kafka, recupera 2 puntos de energía adicionales. Es como que. Ok. Es que le digo, esto siento que es como un Eidolon para un 4 estrellas. Realmente no es como que lo vea como un logro. Aumentas aquí y vamos con Leggero. Y dice aquí que el multiplicador de daño de la electrocución que inflige la definitiva, la técnica o el ataque adicional del talento aumenta en un 156%. Ok, hasta ahí está bien, aumenta el daño. Y la duración de la electrocución se alarga 1 turno. Aquí es como que, ok, es igual, o sea, no. Yo siento que es como que. Pues sí puede hacer mucho daño, nomás que estaría complicado conseguirlo para ver pues, qué tanta diferencia es realmente. Pero sí, para llegar hasta esto es como que. No lo sé. Bueno, en conclusión, para mí lo que es el resumen
Si quieren tirar por el E1, el E2, todavía vale la pena, yo considero. Y ya de plano la E3 para subir los niveles de los talentos o habilidades, como quieran llamarle. Pero sí, la 1 y 2 valen la pena, la verdad que sí. Ya la 4 a la 6 siento que es un desperdicio de dinero, la verdad. Le digo, la 4 es como una habilidad que es como que algo que se le pondría a un 4 estrellas. La verdad no siento que sea un wow. Pero lo mismo que con Silverwolf, ya había comentado que por lo que es Kafka, ya está wow. Entonces, pues esto sí aporta a un mejor wow. Pero siento que donde va a ayudar mucho es en el 1 y en el 2. Pero ya de ahí en fuera, lo que sea del 3 al 6 es como un bonus. Como para cualquier otro personaje, ¿no? Bueno, esa sería mi conclusión, mi resumen. Bueno. Ahora vamos a hablar finalmente de las sinergias o los equipos para ver qué le combina mejor a Kafka. Bueno, ok, aquí vamos a usar la imaginación porque nuevamente no tengo a Bailu. Pero aquí el equipo está realmente bien. Aquí Kafka le ayudaría muy bien a lo que es Acerval, por eso yo la tengo aquí equipada. Obviamente si tienes a Xing Yuan, pues para mí creo que también está muy muy bueno. Pero pues si no, estamos aquí con Serval. Ya digo, puede ser Xing Yuan. Aquí Kafka está muy bien equipada con lo que es Asta. A mí me gusta mucho Asta. Más que nada por la cuestión de velocidades, a mí me gusta mucho. Obviamente si tú quieres llevarte pues a Xing Yuan, pues bienvenido. Pero a mí me gusta que haya también más variedad. Pero en mi opinión, yo considero que Asta me gusta un poquito más. Bueno, y aquí tenemos equipada lo que es Bailu. Bailu siento que viene muy bien con lo que es Kafka. Entonces, solo para que la tengan en cuenta, Bailu es la healer, la de trueno. Ok. Ahora, si te quieres quitar a lo que es Asta, podrías colocar a Sampo, lo que les venía comunicando hace rato. Sampo está muy bueno por las cuestiones que tiene. Es que es algo complicado hablar sobre el daño con el tiempo y ese tipo de cosas. Bueno, al menos a mí me quiebra la cabeza. Entonces, vamos a dejarlo con Sampo. Intercambio de Sampo por Asta. Y de igual manera, recapitulemos. Puede ser Luca, Sampo. Y aquí, de igual manera, a Bailu. Obviamente, si no tienes a Bailu, te puedes llevar a cualquier healer. Es igual, Lucha, Natasha. Pero la principal que siento que le ayudaría mejor a la combinación con Kafka es Bailu. Bueno, en resumen, yo les dejaría que se coloquen a un personaje de Nihilidad. Les digo, bueno, para no hacerles el resumen más largo, simplemente aquí pueden ponerse de buffers. Que para resumirlo es Pela, Sampo, Silverwolf, Luca también está bastante bueno. El vato del brazote, el rojo. Asta es muy buena opción. Serval es muy buena opción. Obviamente, Xing Yuan es mejor que Serval. Así que tienes a Xing Yuan, pues obviamente cambia Serval por Xing Yuan. Prioridad de healers. Bailu te sirve mucho en este equipo. Y si no tienes a Bailu, obviamente te vas a colocar a Natasha, Rocha, lo que quede. Y también recordando que eso está muy bueno como equipo. Pero también recuerden que lo que se han olvidado, universo simulado, también dependen de varios factores como los elementos, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues ya quedó. Y pues bueno, chicos, eso es todo por mi parte. Espero que esta guía les haya servido de corazón. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.